33 días sin Loan. Día clave. Ya no hay secreto de sumario. ¿Qué oculta la investigación? Mañana indagan a Laudelina. Caillaba y Pérez serán indagados el jueves. ¿Maciel rompe el silencio el viernes? En vivo y en directo, trabajando con nuestro compañero Alejandro Ledesma desde 9 de julio. Ale, querido, buen día. Buen día, Fede. Buen día, Anita. Sí, hoy es el gran día, ¿no? El día donde se van a develar misterios que hasta aquí, a ver, nos tienen en la incógnita más profunda a todos. De pronto, bueno, se levanta el secreto del sumario, estamos allí expectantes a ver qué dice ese expediente, qué se puede saber de todo lo que tiene ese, del contenido que tiene ese expediente, ¿no? Y de pronto, bueno, los ojos están puestos allí, toda la atención puesta en este momento en Goya, en el juzgado federal. Seguramente en minutos vamos a tener información al respecto, pero también lo decían ustedes allí en el piso, Laudelina, que a partir de mañana va a estar declarando, esperemos que así sea, y después, bueno, Callaba, Pérez, Maciel y otros tantos imputados ya en esta causa que vamos a ver qué tienen para decir, ¿no? Por ahora, nosotros nos encontramos y somos el único medio, el primero en llegar a la casa de Macarena, la casa de Laudelina, pero que por ahora la habita Macarena con sus hermanos menores de edad, por lo que tenemos, justamente por esta cuestión de que son menores de edad, tenemos que resguardar cierta distancia de la vivienda. Así nos hizo saber el juzgado de menores de San Roque, este juzgado provincial, que bueno, también entienden la causa y nos puso distancia en cuanto a tratar de tomar contactos con los protagonistas de este lamentable hecho. No hablo en el caso de Macarena. ¿Será inocente, la verdad, cada Ale, vez se hace más difícil poder tomar contacto con ella. Yo te pregunto lo siguiente, ¿será inocente que, por ejemplo, en el día de ayer el doctor Fernando Burlando haya salido a decir que iba a dar una recompensa para quien entregara información a tan solo horas de que finalmente se abriera el secreto de sumario y volviera a tenerse conocimiento de la causa? Sí. A tan solo horas de que se supiera que cada una de las personas que se encuentran detenidas podrían declarar, digo podrían, porque todavía no queda demasiado claro quién se va a sentar frente a la jueza, ¿quién va a declarar y quién únicamente va a escuchar cómo le leen el expediente? Anita, Fede, quiero comentarles justamente respecto a lo que decían ustedes allí, millonaria recompensa la que ofrece el doctor Burlando, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de dólares que ofrece a cambio de lo que él considera la información certera que lleve a Loan, vivo o muerto, pero él ofrece esa recompensa a cambio de la información certera a quien la tenga. Y estamos hablando de muchos miles de dólares. También agregarles la información que llegó a nosotros ayer a última hora respecto de que un socio del doctor Burlando, un profesional del staff del doctor Burlando, estamos hablando del doctor Gustavo Brient, se encuentra en Ciudad del Este en este momento. Ah. Está desde el fin de semana recabando ¿con algún información, dato puntual, reuniéndose datos muy precisos, información muy finita que está manejando por estas horas el doctor Gustavo Brieni, que le está haciendo saber el minuto a minuto al doctor Burlando de lo acontecido allí. Recordarán ustedes de que el doctor Burlando, después de pasar por Corrientes la semana pasada, viajó a Asunción del Paraguay. Recordemos, Ale. Bueno, igual tarea está realizando en este momento el doctor Brien, pero en Ciudad del Este, ya desde el fin de semana. Más allá de lo capacitado que está el doctor Brien para este tipo de temas, reconocemos su trayectoria como abogado penalista, también no nos olvidemos que hay una oficina de Interpol en Ciudad del Este muy interesada, justamente, de mucho por ese trabajo, tema. Exactamente, en el tema de trata. Es una oficina que tiene trabajado ese tema y bueno, es difícil no poner los ojos ahí en caso de que tengan información
en caso de que haya pasado, ¿no? Y existido un traslado de Loan de país a país, Ale. Es muy cierto lo que comentás, Fede. A ver, una de las principales oficinas de Interpol en el mundo justamente están ubicadas allí en Ciudad del Este, ¿no? Y allí es donde ha ido el doctor Gustavo Brien con material específico que había logrado el doctor Burlando. Esa información se la brindó al doctor Brien y es la que están trabajando junto a los agentes de Interpol en Ciudad del Este. Y la información que están recabando allí, y le comento, es de muy buena fuente esta información que estoy brindando, es concreta, es específica. Así que seguramente en el transcurso de las próximas horas o días mientras vos podemos haces tener algunas novedades. Esta descripción que me parece sumamente interesante, yo me quedo como a mitad de camino con parte de la investigación que se realiza. Y me pregunto lo siguiente. Sí. En realidad, creo que hay dos maneras en las que puede estar comprometida gente de poder real en esta investigación que se está llevando adelante. Una es la que puede vincularla a algún tipo de monto económico, dinero que no puedan explicar, políticos, gente de poder, con perfil bajo, que quizás todavía ni siquiera conocemos sus rostros. Y la otra, la segunda, quizás es la que lo compromete de una manera mucho, mucho más incriminatoria y mucho más pesada. Si estamos hablando de trata de personas con fines de abuso sexual de menores, lo que me pregunto ¿es únicamente gente comprometida con dinero que pudo haber cobrado en el medio de todo esto que se conoce? O lo que es mucho peor, es gente que utiliza su poder para poder llevar adelante los abusos sexuales de menores sin que absolutamente nadie lo perciba. Y eso ahí sí me parece gravísimo, porque ese tipo de personas, que si quizás son personas que tienen poder, son personas que están en ambientes con cargos públicos, no van a querer que se conozca el nombre y apellido. Silvina Rosano se encuentra con nosotros, ella es abogada, y la verdad es que hace algunos días justamente dialogábamos y ella nos daba algunos datos, nos daba información sobre la manera en la que se conectan, la manera en la que hablan, la manera en la que incluso terminan utilizando un vocabulario para no quedar captados, por supuesto, en las investigaciones y en las intervenciones telefónicas. Es así, Ana. Buenos días. Efectivamente, cuando se hacen las pericias de los teléfonos, se observa algún tipo de método de lenguaje para poder comunicarse, que está encriptado, que tiene que ver con determinada forma, CP, child porn, que tiene que ver efectivamente con todo lo que tiene que ser fines de explotación para abuso sexual. No van a hablar, ¿no? Uno entiende que no van a hablar abiertamente. No, que van a utilizar palabras claves, quizás, para llevar adelante distintas comunicaciones. Es así, tal cual. Por eso también están en la internet que se conoce como la internet profunda. Logos, dibujos, también hay metido en el medio, tengo entendido. Mariposas, flores, sí, que es un tema de comunicación que tienen entre ese tipo de... ¿Y cuál sería la explicación de esto? Perdón, doctora. De acuerdo a lo que ustedes dicen, asumo una idea para aportar, para tratar de entender. Ahora, sería importante concentrarse en el perfil del captor y su organización. Sabemos que esto es una organización criminal, desde mi punto de vista empieza en forma intrafamiliar y se transporta a la organización nacional y transnacional, pero nunca todos están conformes en esta organización vertical y tendría que encontrarse la manera de verificar la disconformidad y romper esa cadena de mando. Porque esa es la forma en que alguien va a quebrarse en esa cadena y va a poder contactarse con los abogados de la querella y lograr que alguien cuente lo que está pasando.
porque en general lo que sucede es que en estos casos de tanta exposición, y felizmente exposición, podría encontrarse del otro lado un perfil psicopático que goza con esta exposición. Son personas que normalmente tienen doble vida. Es no muy son probable. No son personas, o difícilmente sean personas que estén aisladas de un círculo familiar, de una vida social mucho más amplia, incluso en algunas oportunidades. Recuerden, por ejemplo, al pediatra del Hospital Garrahan. Terrible. Claro. Recuerdan, ¿no?, este caso. Dale, Tami, dale. A ver, pero en realidad tenemos que ver en dónde nos situamos en la distinta línea de complicidades y de responsabilidades, ¿no? Porque ustedes están hablando, por ejemplo, del que ejecuta, por ejemplo, el pedófilo, concretamente el pediatra que ustedes refieren, tenían material sobre pedofilia y realizaban directamente la responsabilidad sobre el hecho. Ahora, en el caso de una organización delictiva, en ese caso, concretamente, la exposición los beneficia cuando Burlando dice, lárguenlo a un niño de 5 años que tiene pleno conocimiento de dónde ha estado, con quién ha estado, cómo ha sido el momento del rapto. ¿Es tan sencillo largarlo? Digo, ¿no? Me pregunto porque Burlando le está hablando a alguien, debe saber algo que nosotros no conocemos en la causa. La duda de nosotros... Y también dentro de Argentina, ¿dónde está Loan? Dentro de la Argentina, porque si no, no sería ese mensaje. La duda de nosotros de ayer, que lo planteábamos acá con Ana, cuando vimos el video de Burlando, lo primero que nos surgió, dijimos o pensamos es, Loan está vivo. Hay un dato que tiene Fernando Burlando que nos claro. excede a todos nosotros, pero lo pone a Loan vivo. Yo sé que lo tenés, devolvelo. Todo en primera persona, hablándole a alguien puntual. Doctor Di Salvio, gracias por acompañarnos en tiempo real. ¿Piensa eso usted? Este mensaje de Burlando, ¿a qué se debe? Pareciera hasta pasadito un poquito el límite, pero bueno, la manera de actuar de Fernando Burlando, siendo tan mediático, a veces también es así. Yo creo que, buen día, yo creo que sí, que efectivamente hay que trabajar en profundidad sobre la línea de que Loan esté vivo. Lo mejor que puede haber pasado en este tipo de circunstancias es que Loan haya llegado al destinatario de una adopción ilegal y que esa persona posteriormente se arrepienta de lo que hizo y pueda aportar datos a la investigación a cambio de mejorar su situación procesal como para poder recuperar al menor con vida. En paralelo, y me parece adecuado, la Fiscalía Federal, el Juzgado Federal, está llevando adelante los rastrillajes para encontrar a una persona con vida o bien a un cuerpo, pero sí. no se pueden agotar, digamos, los dos caminos. Pero no es contradictorio, doctor, eso a mí me hace pensar, perdón que lo diga de esta manera, pero a mí me hace pensar que en realidad no hay una línea firme que estén siguiendo desde el juzgado. No, por supuesto. Porque una cosa es decir, bueno, en realidad lo estamos buscando con vida, tenemos que recuperarlo. Los rastrillajes se hacen, por ejemplo, no sé, en la ciudad de 9 de julio, en distintos pueblos, en donde pueda haber... En el agua, en la tierra. Pero si lo estamos buscando con vida, si pedimos, si se difunde un video ofreciendo una recompensa, si al mismo tiempo lo buscamos en una laguna... Y la verdad es que me da la sensación, más que una línea de investigación, una hipótesis, que la fiscalía, que la justicia, una vez más, está perdida y no tiene una pista firme. Lo que dijo Tamara me parece sumamente interesante, porque en realidad, para que existan estas bandas, te estoy escuchando, Ale, yo, y obviamente cuando tengas información o contanos también qué es lo que está pasando ahí, tenés prioridad absoluta. En cuanto a lo que decía Tamara, a mí me parece que hay algo que es importantísimo. Es cierto que tiene que haber una banda organizada. Ustedes pregúntense del otro lado de la pantalla, ¿cómo es posible que 6 lugareños, uno comisario, una funcionaria pública, un ex militar, por ejemplo, aún hoy, 30, 32 o 33, ya me perdí. 33. Mati, 33 días después de la desaparición de Loan, no hayan hablado? Es porque en realidad prejuzgamos, pensamos que era gente que realmente había perdido un menor. Hay una banda organizada, de eso no tengo dudas. Y Ana, cada día que pasa, lo que me voy dando cuenta es que en realidad esta banda es mucho más organizada que lo que creíamos. Ahora, lo que me pregunto es, ¿qué nombres hay detrás de esta banda organizada, Tami? Porque para que haya una banda organizada, tiene que haber violadores.
seguramente. Y seguramente por eso es importante los antecedentes. Acá no hay un prejuzgamiento sobre los antecedentes delictivos, pero da la casualidad que las dos personas que están involucradas en esta causa, que es Benítez y ahora este carnicero que se sindica, tienen relación con conductas delictivas, ¿no? Quizás es el primer eslabón, ¿no? Aquellos que tienen la banda organizada captan a determinadas personas que están acostumbradas al delito. Por eso cuando decimos, esta gente se dedicaba a vender niños y niñas, Dios a mío. Sustraer niños todo el tiempo, no, quizás no. Quizás era parte de algunos delitos, la necesidad también jugó una mala pasada, ¿no? Porque la promesa de algo, de dinero, en una vida en la que vemos muy vulnerable, puede también ser un anzuelo importante. Que no pase desapercibida. No. Frase es tremenda, pero Tami, no coincido, pero para nada. No. La necesidad no te lleva a vender a un menor de 5 años. No, vuelvo atrás a lo mismo. No podemos, es importante que la política tome cartas en el asunto, en esto. Podemos mirar hacia otro lado. Lo que está pasando en Corrientes es una muestra de la Argentina y de la vulnerabilidad de la Argentina. De eso no tengo dudas. Pero digo que la madre, hubo un senador riojano, que hace 2 semanas dijo que la familia que tenga necesidad de vender a uno de sus hijos lo tiene que poder vender. No, bueno, no es una locura. Yo lo que digo es... Lo dijo, no lo dije yo, lo dijo él. Entonces, si vos me decís que la política se tiene que involucrar, se está involucrando de una manera desagradable, pero es así. Pero se tiene que involucrar con políticas públicas. Lo tiene que echar a esa persona. Que le quite la posibilidad a que estas bandas se acerquen a las familias, porque son muy hábiles. No digo que las madres salen a vender a los hijos por necesidad, sino que digo es que estas personas se aprovechan de la necesidad de la gente de una manera muy hábil. La necesidad siempre es aprovechable, lamentablemente, por las personas que tienen poder. Claro. Ahora, más allá de todo eso, no coincido también esto. Es cierto que tienen que llevar adelante políticas públicas para que justamente esa gente que está en unas circunstancias de necesidad no termine haciendo algo que no quiere. Ahora, vamos a ser sinceras, no sé, que lleven adelante algún tipo de trabajo sexual si hay tanta necesidad. Pero no que vendan a un menor para que lleven adelante un abuso sexual del menor. Pero recordemos el relato de las mujeres embarazadas, niñas adolescentes, en donde te cuentan que progenitores han impulsado a que se produzca la entrega de ese niño que no querían, ¿no? Ellas contra su voluntad terminan entregando a su hijo por una presión. Estamos hablando de otra cosa ahí. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una mujer que en una situación vulnerable no quiere entregar a su hijo. Incluso no sé en qué condiciones pudo haber llevado adelante ese embarazo. A ver, quiero introducir, es Pagotto, es el senador que propuso la venta cuando haya necesidad. Nombrémoslo, porque El presidente dijo algo en base a esto. Está bien, pero esta gente se tendría que, a mi criterio, quedar sin trabajo. Alejandro, te introduzco en esta charla, en esta conversación entre Tamara y Ana, porque vos sos especialista en crimen organizado. Quizás hay algo que no estamos viendo y tu experiencia nos puede volcar. Bueno, ¿van a hablar, no van a hablar? ¿Sirve para algo levantar el secreto de sumario? ¿Estamos ante personas que van a quedar calladas porque temen en riesgo su vida? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, primero que las personas no hablan porque evidentemente le tienen más miedo a las consecuencias que pueden pagar contra la organización que contra la justicia. Es decir, quizás están dispuestos a que sean juzgados y a condenados, pero no están dispuestos a hablar porque tienen mucho temor. Ahora, el tema es cómo funciona. Yo recién escuchaba mientras ustedes hablaban y cómo funciona el crimen organizado. El crimen organizado funciona hoy en día como una empresa. Es decir, hay una persona que busca un producto, que es el pedófilo, el violador, el explotador sexual, busca un producto, contacta a una organización criminal. La organización criminal lo que va a hacer es buscar a los facilitadores, que son estas personas que se supone que son los que están presos, el comisario, el cura que no aparece ahora, el exmilitar, son los facilitadores. Bien. Entonces, las personas que buscan el producto contactan al crimen organizado. El crimen organizado después se desentiende. No es que los criminales están pendientes de lo que pasa con la justicia o no pasa con la justicia. Ahora, en el caso de la criatura, si la criatura, yo no creo que a 33 días la criatura esté en poder de alguien, porque vos, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, te tenés que descartar de la prueba que a vos te va a complicar. Es decir, si a vos te allanan tu casa y te encuentran al chiquito, evidentemente... Ni estar enfriado en ningún lugar, doctor, como se dice, el tema de Bolivia, por ejemplo, me lo ponen como ejemplo. Enfriando a Loan en Bolivia.
como una posibilidad, Alejandro. Pero ¿en qué sentido? ¿Para qué? ¿La finalidad cuál sería? Es decir, una adopción ilegal, primero que... No, la adopción no, porque tiene 5 años. Una adopción tiene 5 años, el chico tiene memoria, es decir, el chico sabe dónde estuvo, dónde no estuvo, recién como decía acá la periodista. Por lo general, cuando se buscan adopciones ilegales, se buscan bebés. Ahora, si el chico fue, digamos, blanco de una explotación sexual, va a llegar un momento que lo van a descartar. Fuerte. Yo adhiero al optimismo que tiene el doctor Burlando, confío en su profesionalismo. Estamos todos en la misma. Pero la verdad que a 33 días es muy difícil, ojalá me equivoque y todos los días rezo para esto, ojalá me equivoque, pero es muy, muy difícil que el chiquito aparezca con vida a 33 días de su desaparición. Volvemos al 9 de julio, ahí está Alejandro Ledesma con toda la información de las personas que más sabe del caso. Ale, querido. Fede, comentarte que aquí, bueno, estamos expectantes, bien lo decía en la salida anterior, a lo que pueda suceder en Goya, en ese expediente que comienza a hablar, una vez que levantado el secreto del sumario, obviamente, todas las expectativas están allí puestas, más allá de lo que puedan declarar Laudelina mañana, y bueno, Pérez Callaba después, también Maciel, y todos los que están, ligados a esta causa y detenidos de una u otra manera. La cuestión concreta es que aquí se aguarda por Macarena, que está allí en ese domicilio. Vemos incluso pasar una camioneta. Ese vehículo que ustedes ven pasar allí es un vehículo civil, pero que allí adentro van personal de civil de la Policía Federal. Ahora, permanentemente ¿por qué se aguarda? Se ha recorrido por la zona. ¿Por qué se aguarda? ¿Qué es lo que se espera que les pueda comento ocurrir algo con Macarena? A ver. A ver, con Macarena, que de un momento a otro pueda ser trasladada hacia Goya y al momento de prestar declaración pueda quedar detenida. Esto ya viene desde hace algunos días, pero cada vez es más fuerte esa versión. Lo mismo que ocurrió desde con ayer su madre. En las últimas horas de ayer. Exactamente. ¿Se acuerdan que fue una cuestión de y cuándo la llevan y cuándo la llevan? Hasta que llegó el momento, la llevaron y quedó detenida. Algo similar puede llegar a ocurrir con Macarena. Y no sería la única, no sería la única. No perdamos de vista la comisaría de 9 de julio y el personal subalterno, el personal que estaba al mando del comisario Maciel. Algunos de ellos también están muy complicados. Y obviamente el doctor Codazzi, el doctor Fernández Codazzi, que también sería citado en las próximas horas a declarar en el juzgado federal de Goya. Uno se Hay pregunta, mucha expectativa. ¿No? Esta parte, Ale, a ver, sí, esta parte sí, de escucho. La historia que vos estás sí, contando, escucho. Me parece un punto importante. ¿Pero por qué me parece un punto importante? Porque estamos hablando de un Codazzi que supuestamente ofreció dinero, una casa, ofreció bienes, inmuebles económicos para llevar adelante una versión que nada tenía que ver con la que se estaba investigando en un primer momento, ni siquiera en un segundo momento, ¿no? Porque primero sí. Se investiga una desaparición, después se investiga aparentemente una captación del menor. Nada tenía que ver la hipótesis que termina colocando en escena Laudelina de la mano de Codazzi. Ahora uno se termina preguntando, porque si no te quedás siempre con la sábana corta, ¿en representación de quién Exacto. vino este hombre a Ordenado llevar adelante quién? El coacheo de Laudelina? ¿En contacto con quién? ¿A quién quería beneficiar con el cierre de esta investigación, de esta causa, sin que se siguiera escarbando en el lodo, Ale? Bueno, allí está la cuestión. Y me traen a la memoria una información también que nos hicieron llegar ayer de buena fuente, una fuente calificada, que indica que el senador, a quien todos indican que acompañó aquella noche, que partió ese auto raudamente desde la misma posición en la que está el patrullero de la Policía Federal ahora. Estabas vos solo ese día, me acuerdo, estábamos haciendo aire con juntos. El doctor Codazzi. Bueno. Exacto, bueno, esa misma noche, ese senador que oficiaba de chofer de ese vehículo, Increíble. También
la tiene complicada y de pronto podría ser citado. Así que, a ver, más allá de los fueros y demás, están viendo la cuestión de cómo y en calidad de qué, obviamente, citarlo, aquí a la Fiscalía Federal. Eso se daría en el transcurso de la semana. Hay mucho interés en invitar tanto al, y perdón, lo digo así, ¿no? Entre comillas, invitar a este senador y hacer llegar la citación al doctor Codazzi para que se presenten en la Fiscalía Federal. Eso será seguramente en las próximas horas. ¿Puede llegar a ser un paradigma? En los próximos días, pero esa situación... A ver, Matías de Salvio, ¿puede llegar a ser un paradigma el hecho de que un senador se siente para poder dar explicaciones de distintas acciones que llevó adelante en un hecho tan difícil como la desaparición de un menor de 5 años? Para mí, Ana, lo que ocurre acá es que durante esta semana y a raíz de la apertura del expediente se van a reformular las estrategias. Entiendo que el juzgado federal no quiere aún ordenar más detenciones hasta obtener los testimonios, tanto de indagatoria como las declaraciones testimoniales de todas estas personas que aún no han declarado. Cuando se abre el secreto de sumario, los defensores tenemos la posibilidad de reformular eventualmente las estrategias o de comenzar con una estrategia en función de las pruebas que podemos ver en el expediente. Entonces, esta semana, desde ese punto de vista, va a haber novedades. También, doctor, podemos encontrarnos con un expediente de 10, 12, 13, 15 cuerpos y sin una mísera prueba, ¿no? Sí, acá se ordenaron muchas medidas, digamos, que van a estar volcadas en el expediente, sin lugar a dudas. No nos olvidemos que esta semana también se realizan las aperturas de los teléfonos celulares que todavía no se abrieron. Claro. Como bien dijo la colega... Se utiliza en este tipo de organizaciones el lenguaje críptico. La apertura del celular no nos va a dar resultados inmediatos, sino que desde ahí viene todo igual, un procesamiento. Igual, doctor, disculpe que lo corrija, pero también hay un tema que se tardó tanto en peritar los teléfonos, que pueden ser teléfonos que no hayan sido usados para la desaparición de Loan, y esos teléfonos hayan sido descartados. Es inexplicable que se haya demorado tanto, digamos, para la apertura de estos celulares, porque si acá algo nos podían ayudar era la declaración de los menores como para saber cómo comenzó todo esto. Que hasta está en duda. ¿Cómo comenzó? La declaración de los menores, alguien la puso en duda diciendo no es una cámara Gesell convencional, no está del todo bien hecha. No es una cámara Gesell que se haya hecho con todos los cuidados, para contener y preservar a los menores que en cuidarlos. Ese momento estaban declarando. Ale, te traslado a vos esta pregunta porque sos un hombre que conoce de las provincias, conoce en muchas oportunidades una manera de manejarlo que nosotros los porteños desde acá quizás hasta no conocemos de manera puntual. Yo me pregunto lo siguiente, vos hablabas de un senador que podía ser llamado a declarar y iba a tener que dar explicaciones. ¿No es avanzar en torno a la política esto? ¿No es seguir moviendo el avispero y que preocupe seguramente a muchas personas que están en el poder tratando de pensar hasta dónde puede llegar y escalar? Ese es el tema, ya hay muchas personas preocupadas, muchas personas vinculadas con el poder aquí en Corrientes que están preocupadas por justamente a dónde podría llegar a escalar este caso, ¿no? Y si citan a este senador provincial, guay, que siga escalando la cuestión, a dónde y a quiénes podría tocar, ese es el tema. Por eso, de alguna manera, incluso van viendo la posibilidad de sembrar alguna que otra pista, así como lo hicieron en alguna oportunidad con la cuestión del accidente. Ver la manera de incluso, plantar nuevas pistas, si me permiten el término, que lleven a la nada misma. Eso lo hacen de manera permanente desde determinados sectores, y uno observa periodísticamente cómo buscan acomodar algunos tantos, perdón por la expresión tan llana, ¿no? Porque, a ver, esta situación incomoda y no a pocos, El punto clave es lo que dijiste vos, Anita. A ver, Codazzi o ciertos representantes de la política, ¿a quiénes representan? Deberían representar al pueblo, pero
Hay que ver qué se esconde atrás de todo esto. Y vamos a hacer, vamos a decir la verdad. En cada caso, en cada desaparición, ya sea de un menor, de una mujer o de quien sea, se esconde un entramado donde el Estado está presente. Está la política, está la policía, está el ámbito judicial. El tema es quién está aparte del Estado. ¿Quién es ese poder, seguramente poder económico, que está detrás de cada una de esas desapariciones? En este caso tiene... El caso Loan tiene la fortuna, entre comillas, de que los medios estemos con este tema y estemos visibilizando esto. La cantidad de casos que no se conocen, la cantidad de pibes... O que se conocen, y no ha sido lo mismo y no tienen la difusión, porque bueno, justamente este caso también dio una fibra íntima o le pegó una fibra íntima a los argentinos. Quiero... El tema es el poder paralelo al Estado también. ¿Sabés qué quiero agregar en cuanto a esto que vos estás diciendo, Fede, que me parece sumamente importante? Si se escala en la política, también se va a escalar, porque vamos a ser sinceros, o sea, no es tan difícil, de verdad, juro que no es tan difícil. Sí, total. Si sí. vos llegás a un Codazzi, detrás de un Codazzi vas a decir, bueno, ¿a quién responde Codazzi? Si llegás a este senador, detrás del senador vas a decir, bueno, ¿a quién responde este senador? Y van a seguir avanzando en esta línea, tratando de ver cuáles son las vinculaciones, los movimientos económicos. Si es que, por ejemplo, tienen bienes económicos que corresponden o que responden a los ingresos que estas personas tienen, va a haber mucho más, van a rascar mucho más. A ver, Silvina, ayúdame con el concepto que tengo que me pasaron hace unos días, yo preguntando por qué habían desplazado o invitado a desplazarse al ministro de Seguridad. Y me hablaron de la famosa cadena de corte. Me dijeron, hasta acá... van a autorizar a investigar, recién con lo que decía Anita. Bueno, pueden ir para arriba. No. Hasta acá. Preguntarte, esto pasa, ¿no? No hay que ser muy ingenuo en la situación. Van a llegar hasta un punto en la investigación. Más para arriba, no, creo que no van a estar autorizados. Mirá, yo creo que es aventurarse en el fracaso de todo. Yo creo en la justicia, creo... en que esto se va a esclarecer, pero también creo, y soy muy crítica, en que la justicia ordinaria no ha trabajado en forma correcta y eso obviamente tenía que tener un reemplazo en un mando medio. Y el reemplazo se realizó. Ahora, me parece que esto tampoco podemos naturalizar que cuando hay una necesidad cometemos un delito para cubrir esa necesidad, pero sí tenemos que... trasladarle a la sociedad tampoco... qué es la trata de personas y, sí, pero yo y que sea claro. Yo entiendo que me parece que no hay que ser ingenuos. Yo creo que va a haber 3 o 4 personas que el poder va a entregar. Y le van a decir, hasta acá, te doy este, te doy... Ya nos dieron al ministro de Seguridad y lo digo así. Me invitaron a retirarse. Es que es así. Yo no me imagino. Estamos interpretando esto y no creamos que la justicia... No me imagino a un senador preso. No me lo imagino. Va a terminar desbaratando una banda que quizás es mucho mayor de lo que nosotros estamos creyendo. Pero más vale. Como ¿Vos la ves a la Udelina? Antes... ¿Alguien la ve a la Udelina y lo digo con el mayor de respeto? ¿Experta en una red de trata? Pero no. Ella es bueno. Una parte de la organización y no se ¿Pero confundan. ¿Qué parte, no se confundan que porque verla una persona que tiene vulnerabilidad no es parte de una organización criminal. Coincido y que fue facilitador. Bueno, como es facilitador. Dijiste, como vos bien dijiste, esto es un paradigma, es un antes y un después. Porque esto ha escalado mucho, la gente está muy comprometida, esto no va a quedar así. Pero necesitamos a la justicia comprometida. Pero la justicia federal está trabajando y está haciendo muy bien las cosas. Y no se olviden también que tienen una querella que si la justicia federal con sus fiscales no está investigando, está poniendo su gente, que fue lo que reclamamos nosotros inmediatamente. Ahora, cuidado. Vuelvo al perfil del criminal que está atrás de todo esto. Tener una persona cautiva durante 33 días es carísimo. Acá hay muchos intereses y para que se quiebre la cadena de mando hay que ofrecer eso o más para mostrar la insatisfacción y que alguien hable como corresponde con resultados. Yo voy a aclarar algo porque... en realidad me quedé dando vueltas con una idea que discutí con Tamara. Yo no digo, no soy ilusa, no digo que en realidad, lamentablemente, este tipo de cosas en la Argentina no pasen. Claro que pasan. Lo que digo es, me parece demasiado sencillo llevar adelante una vinculación con que la pobreza te
lleva a realizar acciones como estas que estamos mencionando? A mí lo que me parece, y es únicamente una interpretación, porque afortunadamente nunca me pasó ni estuve en una vinculación tan directa, más allá de los casos que nosotros tratamos siempre, tenés que ser una persona sumamente inescrupulosa para llevar adelante acciones como estas. Y la verdad, sí, Tami, ya te doy el pase, y la verdad es que uno se pregunta, no solamente estamos hablando de gente que está en el campo, que uno ve muy sencilla y creía básicamente que son personas también transparentes y que son personas que no iban a llevar adelante acciones tan brutales como las que lamentablemente terminamos conociendo. Ahora, también es cierto que tenés una tía que plantó pruebas, que tenés una prima que no sabemos en qué circunstancias se encuentra, que tenemos distintos familiares, que no queda clara la participación que pudieron haber tenido en este caso y que claramente hay personas detrás de ellos con poder económico, con poder político, que se terminaron aprovechando justamente de esas personas inescrupulosas y también en una situación de necesidad extrema. Tami, ¿qué querías decir? Este debate que nosotras tuvimos en el piso tiene que ver también con la modificación de la 26.842, de la ley justamente que previene este delito y que incorpora el ofrecimiento de una persona para fines de explotación cuando se modifica. ¿Cómo lo previene, esto, Tami, esto que estás explicando? No, a ver, establece el ofrecimiento, es un delito, el ofrecimiento de una persona para fines de explotación. El debate que se dio justamente era si vos criminalizabas la pobreza tipificando este delito, ¿no? Es lo que hablábamos hace un rato. En un punto, la ley castiga el ofrecimiento de un menor para fines de explotación. El caso, por ejemplo, la Udelina, con lo que sabemos al día de hoy, ¿no? Y por otro lado tenías las personas que decían, y bueno, pero estamos dejando de lado la situación de vulnerabilidad y un montón de personas que no hay que desconocer que estas cosas pasan, como lo decías vos. Volvemos a Goya, ahí está Mauro con toda la información. Otro de los puntos en donde trabaja en vivo y en directo Crónica HD. Mauro, consultarte, ¿hay algún tipo de novedad en cuanto al expediente? Bueno, se sabe que luego de levantarse su madre ya los abogados tomaron conocimiento. Estamos esperando la llegada de algunos de ellos. Tengo entendido que está la gente burlando, el doctor Monti también, que se va a presentar. Así que estamos a la espera, haciendo guardia periodista para ver quién se acerca ya al juzgado para empezar a hacer su presentación, el recurso y demás. Mauro, así yo tengo como información, y lo quiero compartir, decime, con vos, de dos personas que sí irían a declarar, a pesar de no haber leído en profundidad el expediente. No sé si vos manejás la misma información que claro. Yo. Digo Mónica. Sí. Y digo Fierrito. Dos personas sí, estarían dispuestos a declarar a pesar de lo que se especula en la general. Digo lo que se especula en la general porque hay abogados que al no haber leído el expediente en profundidad dicen prefiero no declarar. Y estas dos personas irían a declarar igual. ¿Manejás la misma información? Y al lunes. Es la misma información, el día lunes. Y ya hay un pedido expreso del doctor Monti en relación a esto. Y sí, dirían, claro, vendrían a hacer una declaración presencial y hablarían. O sea que eso sí, el manejo exacto.